Bienvenido a Red House Premium, la plataforma que une el diseño, la educación y los espacios a través de la conversación con la diseñadora Margaret R. Díaz Muñoz. Aquí por Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM en Lares 93.3 FM en Aguadilla y en nuestras plataformas digitales en Facebook. Eh, son las tres, mire, y ni la lluvia nos detiene a nosotros aquí en Red House Premium con nuestra amada Margaret R. Díaz Muñoz, quien hoy nos trae un tema excelente con una invitada excelente. Muy buenas tardes a ambas, Margaret. Muy buenas tardes, Michelle, y muchas gracias, y buenas tardes a todos los que nos acompañan miércoles tras miércoles aquí en la conversación de los espacios, la educación y el diseño. Y hoy, en esta tarde lluviosa y con los dedos cruzados, que no nos traicione la luz, como pasó hace cinco minutitos atrás, nos encontramos en casita en los estudios de Neos con la profesora Yvette Crespo. Yvette, bienvenida. Buenas tardes, Marta, buenas tardes, Michelle, y buenas tardes a todos los radioescuchas. Y hoy vamos a hablar de un tema, vamos a seguir hablando de este tema del autocuidado, ahora desde otra dimensión que también es una condición de salud que está afectando y que ha afectado por muchos años, ¿verdad? Eh, al público en general, especialmente a las mujeres, que es el tema del cáncer. ¿verdad? Necesitamos llevamos varios programas eh, hablando precisamente del autocuidado, del bienestar, de cómo protegernos, de cómo nosotros en nuestra condición humana, en nuestros entornos, eh, con nuestra familia, en los lugares de nuestros trabajos y demás, cómo nosotros buscar cuidar de nosotros, verdad, ayudar a cuidar a los demás para entonces poder tener ¿verdad? una isla más saludable, tener unas relaciones más saludables, pero sobre todo tenernos a nosotros, a nosotras, mismos y mismas, mejor cuidadas. ¿Y qué mejor que un profesional de la salud? Un profesional de la salud que aunque no es médico pero sí enfermera y tiene este detalle de que yo siempre digo los médicos son los médicos, ¿verdad? Ellos nos diagnostican, ellos nos dicen que nos debemos de tomar y cómo tomarlo. Pero esa persona que nos lleva de la mano en nuestros procedimientos, esa persona que nos pasa la mano, esa persona que apoya, a, ¿verdad? A las personas, a los cuidadores de las personas que están enfermas. Son tan o más importante incluso que aquella persona que nos diagnostica. Porque el que nos dice que tienes y que tienes que tomarte, si no hay una persona que nos guía, que nos ayuda y que nos haga consciente de la importancia del rigor del medicamento, del tratamiento, de cómo entrar en prácticas eh, de autocuidado qué mejor que la enfermera. Michelle sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Y hablábamos que íbamos de la, de la enfermería a, a todos estos temas de la comunicación eh, y cómo a través de la comunicación nosotros hacemos nuestra aportación. Y desde el diseño, para mí es súper importante traerle esos temas y qué mejor que con la profesora Ibe Crespo, que es enfermera y a su vez es la directora del programa de enfermería de EDP University del recinto de San Sebastián. Cuéntanos, Yvette, ¿cómo, ¿cómo podemos, verdad? Cuidar de nosotros para cuidar de los demás, para tener concientización sobre cómo, yo creo que el cáncer es algo que, que nadie, nadie sabe cuándo te va a dar. Yo, yo, yo conozco una persona eh, amante de la ciencia que siempre me decía desde pequeña, me decía, todo el mundo nace con cáncer. Lo que pasa es que algunas personas los desarrollan y otros no, y tiene mucho que ver con su alimentación y su estilo de vida, ¿verdad? Así que eso es sinónimo o igual a eh, cómo es tu autocuidado. Así que háblanos, Ivete. Sí, Marjorie, buenas tardes a todos. El cáncer sí. es una condición donde las células del cuerpo comienzan a crecer desmedidamente fuera, ¿verdad?, de lo que es normal. ¿Qué pasa? Que a unas personas se les desarrolla, a otras no. Eso va a depender del estilo de vida que utilicen, si fuman, si tienen algún tipo de enfermedad genética, su condición corporal, la herencia. Son factores que van afectando y que muchas veces nosotros no nos percatamos. A veces es que nos gusta comer comida rápida porque el tiempo no tomamos las medidas de precaución de comer saludablemente y lamentablemente los efectos que tiene a largo plazo ese proceso es que nos vamos enfermando nuestras células van disminuyendo la necesidad de unos nutrientes y por lo tanto el cuerpo empieza a desarrollar la forma de cómo autoprotegerse y no de la mejor manera cuentan y, y, y esto bien me está preguntando todo el mundo sabe porque yo la voy a hacer porque yo soy amante de los dulces eso está hasta evidenciado en cámara el Red House Premium este, cuentan que las azúcares son como que, ¿verdad? Eh, uno de esos enemigos número uno de nuestro cuerpo, especialmente cuando tiene que ver con este tema del cáncer. ¿Qué nos dices? Eso es correcto. El azúcar, bueno, como que, lo que pasa con el azúcar es que el cuerpo no comienza a metabolizar esos carbohidratos, lo convierte en azúcares y el azúcar, pues, entonces comienza a quedarse en el torrente sanguíneo y el exceso de azúcar en el torrente sanguíneo lo que hace es que daña a la célula y entonces esa acumulación de no no este, desarrollar, la verdad, de no poder eliminarla correctamente, pues lamentablemente va a ir yéndose al riñón, puede irse incluso al hígado, que desarrollamos hígado graso, este puede afectar lo que es el sistema cardiovascular, así que no solamente vemos que nos va a afectar lo que es un crecimiento inapropiado de lo que es la célula, sino que también vamos a estar viendo lo que es una mala, una mala dirección de lo que es el proceso de, de, ese, de esas azúcares como deben ir corriendo en nuestro cuerpo. Se podría decir que bueno, estos estos bueno, Iber me va a regañar, pero yo lo voy a preguntar. <laughs> anyway, ustedes saben cómo soy yo. Eh, Se puede decir que entonces una persona que tiene diabetes puede ser más propensa. Si su, ¿verdad? Eh, su historial genético, familiar, de herencia y demás puede ser más propenso a desarrollar algún tipo de cáncer. Pues mira, Margarita, los factores que pueden incidir en que desarrollen cáncer, sí. Una de las cosas que nos puede pasar es eso. Yo te voy a hablar de mi caso personal. Okay. En, en mi caso, yo soy diabética, soy hipertensa, y hace tres años atrás tuve una, una, una biopsia de seno por aguja debido a que se desarrolle un cierto tipo de masa. Wow. Y entonces cuando venimos a ver todo esto incide porque ya son unos factores que pueden provocar que nuestro cuerpo, al no estar sano, pueda ir desarrollando ese crecimiento inapropiado. Ok, ¿y cómo? Como desde la enfermería, verdad? Nosotros podemos concientizar a las personas de, de cómo autocuidarse. Ok. Mira, en el caso de la enfermería, nosotros la primera base que tenemos es la educación. Las personas tenemos que educarnos y tenemos que educarnos no solamente nosotros como enfermeros, sino educar no a la persona que solamente está enferma, sino al familiar. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona que está enferma no ve la necesidad porque su ansiedad, su preocupación la basa a través de lo que es la enfermedad per se y no encuentra, ¿verdad?, cómo trabajar ese proceso para mejorarlo. Y nosotros debemos ir educando a las personas que son cuidadores de estas personas para enseñarles cuál es la dieta que deben de llevar, una dieta que sea rica en frutas que no se alten grasas, que no se alten carbohidratos que se conviertan en azúcar, evitar los factores de fumar, si la persona es fumador, si la persona lo que le gusta, ¿verdad? En cierta medida ha sido el alcohol, también ir eliminando estos procesos que son factores precipitantes, ¿verdad? Y cómo vamos disminuyendo. La veces que la persona dice, tienes que lo completo. El factor no es eliminarlo completo, es tener control de lo que tú comes control de lo que tú llevas, porque no es que tú dejes de comer las cosas, no vas a dejar de comer arroz, no vas a dejar de comer quizás la carne de, de cerdo, por decirte, un tipo de carne, pero simplemente es controlar las medidas, ¿verdad? Por porciones para que sean las más saludables para esa persona. Bueno, yo eh, tengo mi experiencia propia que aunque hace muchos años ya... Eh, 16 años y, y como quiera se me hace muy difícil eh, tocar el tema. Yo perdí a mi mamá eh, precisamente en una batalla de cáncer de pulmón, una mujer que nunca en su vida fumó. Pero tuvo miastemia por 13 años eh, y yo... Soy de las que digo, ¿verdad? Y, y no debería decirlo, pero soy de las que pienso que los medicamentos te ayudan en una cosa, pero lamentablemente, pues ella tomaba unos neurotransmisores y entonces tomaba unos medicamentos que incluso le dan a, a las personas para cuando son de, de trasplante renal. Eh, un medicamento ahí especializado. Mi mamá son trabajaba como 12 pastillas al día eh, para su condición de mediastemia, más le daban tratamiento de gamma globulina cada tres meses. Eh, ¿Verdad? Fue una lucha bien larga y la perdimos ante una enfermedad que ni, ni sabíamos de dónde salía ni, ni, ni por qué salía en ese momento, porque, pues, repito, ella nunca, nunca fumó. Y mi mamá fue bien consciente, yo, yo creo que ella, ella misma se fue preparando, ¿verdad? Yo, ese es mi ejemplo de vida, pero es como bien tú dices, el, el cuidador principal, yo... Yo abandoné todo y me fui a, a cuidar a mi mamá hasta, hasta que el día que murió. Eh, y es tan duro, Ivette. Es tan duro. Y, y, el, y el uno tener que yo tuve la bendición de que primero que su oncólogo era, eh, o sea, y lo, y lo voy a mencionar, su neurólogo, el doctor Carlos Otero, su internista, el doctor Miguel Magranel. Y su, y su oncólogo, este no les pierde, eh, que, que es un muchacho joven, pero era, o, o sea, eran seres humanos extraordinarios, y las enfermeras que, que to nos tocaron ¿verdad? en el proceso, eh, en ese proceso, porque hubieron otros procesos, pero en ese proceso, fueron un factor tan importante porque a mí, a mí cuando, cuando ya mi mamá me dijeron, mira, esto es hasta donde ella quiera. Y, y, ¿verdad? y la mandaron a mi casa con auspicio y yo me, me, yo me, yo me regresé a Santa Isabel a, a cuidar a mi mamá. Este, y esa enfermera que estaba ahí conmigo era, era un soporte mayor que mi propia familia. Sabemos que no todo el mundo tiene esa vocación. Porque se oyen de todos los cuentos de horrores. Sin embargo, yo tengo la experiencia de, de, una, de una enfermera que me educaba en el proceso de yo, ante mi negación, de decir, yo llevo 13 años luchando con ella, con, con un enemigo silente, porque la miastemia eso le da en Puerto Rico a uno de cada 10 mil personas. Eso no es ni una condición que regularmente le dé a personas en Puerto Rico eh, y mucho menos a mujeres en la edad que le dio a ella. Eso te da bien joven o, o le da en adultez a los varones. Eh, y entonces, cuando yo, mi, mi negación a que hacerme consciente de que cáncer del pulmón, mi mamá nunca cogió un cigarrillo en la mano. Wow. Este, o sea, nadie le fumaba al lado y era como que ¿cómo es esto? Y esa parte educativa. Esa enfermera se sentaba conmigo y me explicaba punto a punto, gota a gota, ¿y por qué hago esto y por qué mañana no lo hago y a qué tú tienes que estar pendiente? Mi mamá llegó un momento, ¿verdad?, que ya tenía oxígeno y ella no lo quería usar todo el tiempo, y ella me explicaba. Y yo decía, pero es que tienes que hacerlo, y la enfermera decía, tranquila, ella conoce su cuerpo cuando ella lo necesite. Tampoco es que ella no pueda respirar cuando ella lo necesite. Y entonces, esa parte educativa, háblanos de eso, danos más información. Y ver, sí, pues mira, Margarita, eh, para que para tú ser enfermero, tú tienes a ti tiene que gustarte. Eh, la enfermería es una vocación. Gracias no. gracias por mencionar eso y perdona que te interrumpa. Y creo que es súper importante hacer este, esta mención porque a la enfermería le pasó lo que en un momento dado pasaba con la educación. Todo el mundo le decía: vaya a sus hijos, váyase a estudiar maestro para que tengas trabajo seguro, vete a estudiar a la enfermería para que tengas trabajo seguro. Y no todo el mundo nace para eso. No. No todo el mundo nace para eso, así que dale. Sí, no, en, en el caso de enfermería, y es un tema que para mí es, es uno de, de los puntos más importantes en, en mi vida, yo llevo siendo enfermera 25 años como enfermera, y verdaderamente, si no me hubiese gustado ser enfermera, no hubiese llegado a donde estoy, porque tú en enfermería, tú tienes sobre todo que tener esa parte humana. Esa parte donde tú dejas ser tuyo para tu ser de los demás. Es tanto así que tú dejas tu familia y nosotros, como enfermeros, no nos damos cuenta. Porque simplemente nos gusta y es parte de nuestro trabajo y los hacemos parte de nosotros. Y estás en un hospital con X o Y paciente y tú dejas de ser tú, se te olvida tu familia. Y adquieres, ¿verdad? Adoptas a esa persona que está en esa cama que muchas veces está solo, como muchas veces está acompañado. Y el cuidador, que es una de las cosas que más se drena. ¿Por qué? Porque está el aspecto emocional, en donde no solamente estamos viendo que es mi mamá o mi papá o mi hijo y está enfermo, sino que es mi mamá, mi papá y mi hijo y está enfermo y yo necesito aportar a mejorar esa calidad de vida. Y a eso es que a nosotros tenemos que movernos como enfermeros a educarnos, a buscar, a orientar, a llegar al familiar, no estar simplemente con la terminología del libro, porque muchas veces las personas no te van a entender por la terminología que tú utilices, sino buscar el método ¿verdad? de enseñanza para que los demás puedan aprender y adaptarse a ese conocimiento para poder ayudar a ese familiar que está ahí, porque hoy quizás está en el hospital, pero mañana va a estar en la casa y no va a tener una enfermera 24 horas con él para poder explicarle cuál es la necesidad que tenga. No va a saber quizás con qué alimento le pueda dar la, medic la medicación. No va a saber por qué en estos momentos se levantaron unos vómitos, ¿verdad? Este, y una instancia, una, una serie de síntomas que van afectando al paciente porque son el efecto de unos medicamentos que ingirió y que tiene que tomárselos para adentro. Parece una, una metáfora, ¿verdad? Pero para, para mejorar unos síntomas, pero por otro lado, se afecta a lo que es la condición de salud actual y se ve como tal, pues estuviese complicándose cada vez más. En, yo comparo los pacientes de cáncer como las velitas. Las velitas porque ellos inmediatamente, tú enciendes la llama y están bien, pero de momento hay veces en que el oxígeno baja y tú ves que esa flama empieza a disminuir, pero vuelve otra vez y se eleva de acuerdo a la cantidad de oxígeno que tiene la, la flama de la vela. Y así nos pasa con nuestros pacientes de cáncer. Nosotros no sabemos ¿verdad? en qué momento esa flama pueda ir subiendo un poquito más o vaya un poquito menos, pero nosotros sí podemos hacer, tanto como cuidadores, tanto como enfermeros, para aportar a esa condición de salud de ese paciente y verdaderamente mejorar y ofrecer calidad de vida, que es lo que se necesita en un paciente de cáncer. Re, eh, en las próximas semanas, precisamente, es el aniversario de muerte de mi mamá. Y yo recuerdo ese día. En la mañana la enfermera le tocaba venir y, y, y son cosas como tú bien mencionas, es como su calidad de humana dentro de su profesión eh, aumenta. Nunca olvido que esa enfermera ese día era, eh, era su cumpleaños. Y ella vino en la mañana a darle las atenciones a mi mamá, a darle la ronda que siempre venía y le daba y verificaba y se sentaba y hablaba conmigo un rato y demás. Y ese día por la mañana, eh, el día que mi mamá muere por la madrugada, ella llega a mi casa a hacer ¿verdad? La, la ronda que le, que le correspondía. Y ya yo, tenía, yo me levantaba regularmente, como hago siempre, a las cuatro y media de la mañana, ya casa limpia todo limpio ya yo le había dado mi desayuno a mi mamá y ya yo el resto del día era mi mamá abría los ojos y yo estaba ahí eh, con ella y ella ese día llega y era su cumpleaños y todo lo demás y yo la felicité y para aquí para allá y entonces ella me pregunta ella verifica a mi mamá habla con ella y me dice Betty búscame un un agua este, y yo le tenía una nevera en la habitación a mi mamá y yo le digo, eh, ay, déjame ver si tengo aquí mi hijo. No, no, busca ya. Déjame unos minutitos a solas con Doña Fela. Y, y yo la miré y yo, ok, uno, pues, ¿verdad? Siempre tiene su, su miedito, pero yo fui, busqué el agua corriendo, de majestad decirle que prácticamente corría a la cocina y volví con la botellita de agua y... Y ella me pregunta y me dice estás sola nadie viene a acompañarte hoy y yo la miré y era un sábado y yo le digo bueno mi familia viene a, a la, en la noche este tal de noche me dice pero no tienes a nadie que venga durante el día a estar contigo yo le dije no porque este mi mamá en estos días no se ha sentido muy bien y entonces los olores ya o sea hasta el mínimo perfume no podía entrar nadie con perfume porque le daba mucha fatiga y demás. Entonces le dijo, no, no, pues no. Y ella me dijo, pues hoy es mi cumpleaños, pero mi familia sabe que yo estoy pendiente de Doña Felicita. Así que pase lo que pase, a la hora que pase, cualquier cosa que tú veas distinta, tú me llamas. Y yo le dije, ay, no te preocupes porque es tu cumpleaños, todo va a estar bien, cualquier cosa. Yo llamo al otro número que tengo que llamar en caso de emergencia. Y dijo, no, tú me vas a llamar a mí. No importa la hora, mi familia sabe. Y yo le pues está bien. Ella estuvo prácticamente seis meses conmigo y endiviniendo tres, cuatro días a la semana. Eh, y, y cuando por la madrugada, mi, mi mamá, ¿verdad?, muere en mis manos. Eh, y yo. Esperé mis dos o tres minutos y yo ya llam la llamé. Aquel teléfono no sonó ni dos veces, Ivette, ni dos timbrazos. Y esa mujer contestó el teléfono. Me dijo, dime, Margaret. Y yo le dije, mi mamá ya no está. Me dijo, estate tranquila, que yo voy por ahí. Y ya llegó súper rápido. Y esa parte de esa calidad humana que tú mencionas eh, y ese cuidar, ¿verdad?, de otros. Para, para dentro de ese proceso incluso de concientización. Ella ya sabía por la mañana que mi mamá no iba a durar más, tal vez no iba a llegar al otro día. Eh, y, y, mi, y mi propia mamá, por la tarde cuando llegó, ¿verdad? Mi difunto esposo y llegó mi hijo, eh, mi mamá me dijo, déjame a solas con él, déjame a solas con el nene. Eh, y ella se despidió de todo el mundo, menos de mí. Ella se despidió de mí a lo último. Y esa enfermera fue tan y tan importante. Incluso, ella estuvo ahí conmigo hasta que vinieron a buscar a mi mamá de la funeraria. Ella no se fue. Yo sé que eso no lo hacen todas las enfermeras, pero abona precisamente a este proceso de la, de la concientización. Eh, y, es, y es lo que queremos, ¿verdad? Que, que las personas que hoy nos están escuchando y viendo cómo nosotros podemos autocuidarnos para ser cuidadores, que incluso mañana me puede pasar a mí, ¿verdad? O sea, yo tengo, o sea, todo el mundo tiene sus situaciones. Y ver como acaba de mencionar, habla desde de su experiencia propia. este ¿Y, y cómo lo hacemos, Ivet, Porque es que, yo creo que no hay una fórmula. No, Margarita, ahí, 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 no hay, ahí no hay fórmula. Ahí simplemente está el tú ponerte en manos del Señor, que muchas veces es tan difícil. Y es el, 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 tú, el, tú, el tú soltar. Y, el momen, y es el momento donde reprochamos mucho. Sí, y es el momento en el tú soltar y confiar, ¿y, verdad? y ser agradecido de cada momento que viviste no de lo que pudiste haber vivido, sino de lo que viviste, de lo que esa persona te dio, de lo que tú le diste a esa persona, de la calidad de cuidado que ofreciste, de esa enfermera que estuvo ahí para escuchar, para, para hacer ese bálsamo en ese momento, para poder aportar a que no solamente tu mamá estuviese bien, sino que tú estuvieses bien para tu mamá. Uh -huh. o sea, ese proceso, eso no se enseña en un libro. Eso se enseña con la experiencia y con la caridad humana. Eso, eso es bien importante porque incluso, ¿verdad? Para un poco eh, seguir con el tema del bienestar, pero incluso en ese momento, cuando yo le doy la noticia a mi hijo, eh, que era un que es un alma gemela de mi madre, este, cuando yo le doy la noticia a mi hijo, quien agarra a mi hijo para ayudarle la noticia fue ella porque ella me agarró por la mano como, yo sé que duele, pero recuerda a quién tú le estás hablando. Y ya yo le había dado la noticia a mi hijo, pero, y mi hijo estaba como en shock, y ella se sentó con él y le explicó, y ya ella se había sentado con él en otro momento, y tuvo esa oportunidad, y repito, fue desde su profesión de la enfermería. Eh, y ella decía que ella hacía ese, ¿verdad? Que ustedes pues, no, so, no siempre están en un hospital, sino que trabajan también en hospicios y demás. Y ella mencionaba que ella prefería estar donde estaba y practicar la enfermería desde ahí porque ella tenía la oportunidad de ser más humana. ¿Verdad? La, la exigencia de los hospitales a veces es más mecánico el horario, las rutina le, le, y a veces no le da la oportunidad y yo creo que eso también tiende a frustrar al profesional de enfermería. Son muchas horas de trabajo y entonces esa esa calidad humana a veces no la pueden brindar porque es que tienen tantos pacientes y tienen tantas cosas que hacer que como que no les da la, la, eso las horas de trabajo y se agotan emocional y físicamente y ella mencionaba que para ella era bien importante estar donde estaba porque ella entendía que ahí ella iba a hacer la diferencia y por lo menos en mi caso lo hizo. No, Margarita, y yo te puedo decir, nosotros como cuando comenzamos a trabajar en las áreas, porque yo siempre digo, uno puede estudiar un asociado, un bachillerato, una maestría, lo que tú quieras, pero cuando tú entras al área de trabajo, ahí es donde tú sabes verdaderamente qué es lo que te gusta y a dónde tú te determinas, en dónde tú te especializas en ese proceso. Y entonces ahí es donde nosotros como enfermeros hacemos la diferencia. O eres un enfermero que te gusta tu trabajo y estás en una sala de emergencia haciendo el trabajo correctamente, en una sala de operaciones, en una sala de cuidado crítico, en un área de medicina, en un área de pediatría y de maternidad, o simplemente estás trabajando por los 20, ¿verdad? O a los 15 y los 30, simplemente porque te ganas un sueldo y ahí es donde se pierde esa calidad y ese servicio que tiene que ser óptimo. Por eso yo siempre le digo a mis estudiantes, le digo a la gente que está alrededor mío, cuando usted vaya a estudiar algo que le guste, porque es para toda la vida, es lo que usted le va a gustar, lo que usted le tendría en mente para que su mamá, su papá, su hijo, su nieto, su tío, la persona que usted más ama se sienta cuidado, porque nunca sabemos en qué momento nosotros vamos a estar en ese lugar, porque vamos a llegar, vamos a llegar en ese momento y nos gustaría que nos trataran de la misma forma que fuimos tratados. Así que Qué mejor que uno enseñar y poder ofrecer esos cuidados de calidad y esa caridad humana que verdaderamente con tanto avance de la tecnología y tantos procesos tan rápidos muchas veces se pierden porque no están pendientes, ¿verdad? De, de ese tiempo que es tan valioso para cada una de las personas para solamente escuchar aquí la medida justa, ¿verdad? Y de poder enseñar y de poder aprender y de poder mejorar está en saber escuchar y mejorar. Y me trajo ahí como, como buena directora de la Escuela de Enfermería una lista de cosas que ella va a discutir. <laughs> Pero antes de llegar a ese punto, yo quiero aquí hacer una diferenciación a favor, ¿verdad?, de nuestro auspiciador, EDP University, de la importancia que tiene ese rol de calidad humana en el programa de enfermería de esta institución. Hay muchos programas de enfermería en la calle, desde certificado de. Yo no, ya yo no sé ni cuántos tienen, Nurse Practitioner, PNN, el whatever, whatever, la maestría, los doctorados. O sea, hay tantos, ve las categorías, y, y lo digo con respeto porque no me las conozco todas, ¿verdad? Eh, no es mi área de peritaje, eh, y aunque yo hubiese podido haber sido una buena enfermera, realmente yo pudiese acabar con algún cuidador que no esté tratando bien a su familiar. Así que ese es el área que yo no lo voy a hacer. Pero, 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 eh, en, la, en lo que quiero hacer la diferenciación sobre esta calidad humana, porque uno escucha, ¿verdad? Yo, yo, soy, yo soy de las que digo que yo, yo soy mi, según hablamos de autocuidado, yo soy mi, mi primera crítica, ¿verdad? Y yo en mi casa, como decía la presidenta de esta institución, hace unos jueves atrás en la presentación de mi libro, ella decía que yo defiendo, ¿verdad? Como perro rabioso, yo defiendo mi programa de diseño como ella defienda a EDP, ¿verdad? Y entonces uno escucha muchas cosas y a veces la gente habla desde el desconocimiento o habla desde, no sé, desde la ignorancia, por decirlo. Y mucho se habla de que en EDP University el programa de enfermería tiene... Una cantidad de horas de trabajo comunitario que, que a veces los mismos estudiantes dicen, no, pero que la comunidad, no, que la comunidad, no. Que la... Y yo quiero, Ibets, que nosotros enfaticemos, ¿verdad?, unos minutitos, en la importancia que eso tiene precisamente en desarrollar ese sentido humano en ese profesional. Porque cuando tú vas a un hospital a hacer práctica, que la gente habla sin conocer, donde los hospitales te limitan las horas, te limitan la cantidad de estudiantes, te limitan las cosas que pueden hacer, porque son muchas universidades con muchos programas, con muchos estudiantes, ¿verdad? Y, y tampoco es que la salud en este país tenga como que muchos recursos idóneos para que los estudiantes puedan practicar, ¿verdad? Entonces... Tenemos esta particularidad de que en EDP University, este componente del de trabajo comunitario, esas clínicas de salud, tenemos ahora salud sobre rueda. Eh, todas las clínicas de, de comunidad, ¿verdad? Yo, yo conocí a Ivette cuando yo llegué a San Sebastián, precisamente en una, en una clínica de en esas comuni de comunitarias de salud, cuando era profesora de, de, del programa de enfermería de aquí de San Sebastián. Y entonces, el valor que eso tiene, precisamente para que encima de que nuestros estudiantes de enfermería salen con un dominio... Eh, inicial en la tecnología comparado con otros profesionales de enfermería salimos con dominio en, en tecnología enfermeros con dominio en la tecnología ese dominio de enfrentarte a la comunidad y desarrollar ese elemento humano eh, yo creo que es uno de esos top level items que tienen el grado asociado, el bachillerato y las maestrías de DP University, ¿qué tú crees, Ivete? Eso es correcto, Margaret. Nuestro programa en enfermería verdaderamente trae a lo que es el cuidado individualizado. Y eso es base para tú poder ofrecer un cuidado de calidad. Nosotros, como profesionales ¿verdad? De, de enfermería en, en la enseñanza, una de las cosas que nos, nos trae nuestros programas es que. Cada especialidad, tanto para fundamento, maternidad, pediatría, lo, lo que es este salud mental, médico quirúrgico, cuidado crítico, eh, salud comunitaria, todos tienen ese componente humano. ¿Por qué? Porque te ven no solamente lo que es la condición de la salud, sino que ven, como hace nuestra teorizante, que es Imogen King, al, a la persona enferma, de su parte personal, interpersonal y social, o sea, que lo ve como un todo, es holístico. Y esa es la diferencia que tiene nuestro programa. Cuando nosotros venimos a evaluar a nuestros pacientes, nosotros no solamente vemos al individuo en su condición de salud, no, vemos cómo se afecta a la familia, cómo se afecta el trabajo, cómo se afecta esa condición, cómo afecta lo que es la parte social cómo afecta la parte mental que en estos momentos de nuestras, nuestra sociedad uh -huh. está bien trastocada y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las personas porque son bien sensibles a cualquier comentario o a cualquier acercamiento que se le haga. Así que nuestros estudiantes tienen que estar preparados para ese ambiente, para enfrentarse a esta comunidad, a ser parte de la solución y a no ser parte del problema. Y eso es lo que busca nuestra escuela de enfermería, llevar a que ellos tengan ese componente que es de lo que es la tecnología, lo que son en nuestros laboratorios simulados, lo que es, son los equipos nuevos, lo que es todo en, en, en simulaciones y, y, y en equipos que verdaderamente es sumamente costoso para ayudarnos a simular lo que es un hospital. Porque como bien mencionaste ahorita, hay hospitales que no nos permiten áreas de práctica porque ahora mismo las embarazadas. No paren. No, no paren. hay mujeres. Vas a un hospital y estás toda la mañana ahí con los estudiantes haciendo qué si las mujeres no van a parir. No, o simplemente ya las áreas de práctica están cerradas. Entonces, mm. pues son cosas, ¿verdad?, que, que nos encontramos nosotros ante estos desafíos dentro de, de lo que es la sociedad y parte de lo que es el proceso de universidad. Y nosotros llevamos a los que son estos pacientes simulados, que son de alta fidelidad que ellos lloran, paren, se quejan, eh, hacen, se complican, convulsan. Verdaderamente es, es un ideal para que nuestros estudiantes salgan preparados. Que no es un paciente real, sí, no es un paciente real, pero es lo más cercano que podemos tener para en esos momentos que no tenemos la facilidad porque el, el hospital no tiene el área asignada para nosotros, pues nosotros poder llevarle al estudiante esa experiencia y cuando se vean en la oportunidad, cuando se vean en la situación, ellos sepan cómo actuar y cómo tratar al paciente. ¿Por qué? Porque como nosotros le decimos, nuestro paciente no es un paciente, es un cliente. Él viene a recibir servicio y viene a recibir servicio no solamente él en su enfermedad, sino también su esposo, su mamá, su suegra. Todo el mundo, porque están pendientes no solamente de la paciente, sino también del bebé que viene en camino. Así que todas estas cosas nosotros vamos llevándolas dentro de nuestro programa. Y entiendo que nuestro programa, el éxito de nuestro programa ha sido ese. Ha sido el que nuestros estudiantes ven a, a lo que es el paciente como un todo, no solamente de la parte de la enfermedad. Y cómo entonces hacemos una elección saludable para crear conciencia. Eh, en las personas que quieren estudiar enfermería, de que, de que esto es una vocación, no es una máquina de hacer dinero, eh, y que tiene que haber un componente de calidad humana, ¿verdad? Y que hay que trabajar duro, eh, pero concientizar sobre cómo prevenir el cáncer, cómo autocuidarnos, cómo autocuidar al cuidador, cómo se autocuida el cuidador para cuidar al paciente y ese entorno. Todas esas cosas que tienes ahí anotadas y cuéntanos. Pues mira, inicialmente nosotros para poder evaluarnos y poder ayudarnos en ese proceso de autocuidado tenemos que obtener una autoevaluación o una evaluación médica. Esa evaluación médica inicial consiste simplemente con tú decidir ir al médico y empezar por hacerte un análisis, ¿verdad? Anual de verificar qué cosas pueden estar alteradas o no. Y también vas a hacerte un autoexamen de mama. Y esto no es solamente para las damas, sino también para los caballeros. Muchas veces a los caballeros, porque pues, el machismo es demasiado rampante y lamentablemente se creen que no, pero todos tenemos pecho. Así que <laughs> tenemos que evaluar si hay algún tipo de masa, si cómo está esa piel. Si la piel la vemos que se formó en forma de China, de la cáscara de la China, que es parte de los procesos de cambio que tiene esa piel en un paciente con cáncer, si tiene endurecimiento o si tiene hundimiento, si los pezones están invertidos, si empiezan a supurar algún tipo de líquido, ¿verdad? Por, por el pezón. Todas estas cosas son importantes que nosotros empecemos a mirarnos frente al espejo y a tocarnos nuestro pecho de esa forma de poder evaluarnos y entonces determinar, ¿verdad? ¿Qué procesos tenemos? Hay muchos tipos de tratamientos y hay administraciones de tratamiento, como tú misma mencionaste ahorita, que a veces que uno no sabe qué es mejor, si tomárselo o no tomárselo, porque verdaderamente pues los efectos adversos que tienen muchas veces pues, dan, o sea, hacen que el paciente se deteriore más que pueda tener un, un rendimiento más alto, pero eso va a depender del tipo de cáncer o de lesión que el paciente tenga. Así que por eso tenemos que ir al médico, tenemos que inicialmente hacer esa preparación. ¿Y cómo vamos al médico y ver si las citas están de aquí a. Pues mira, y ya no hay médico y, y el sistema de salud de Puerto Rico está en una crisis. O sea, yo a veces escucho el gobierno hablar de desarrollo económico, de todo lo demás, y fantástico, yo apoyo el desarrollo económico y, y, y empujamos el emprendimiento desde todas las áreas, ¿verdad? Lo impulsamos y qué bueno, pero tú me tienes, o sea, una de las bases fundamentales de un gobierno es proveer salud y educación y seguridad. Entonces, los tres temas en esta isla el de salud, eh, es una cosa... Es eh, bien triste. Es espeluznante. Es triste. Es espeluznante. Yo te puedo decir que hace como tres semanas atrás, nosotros en la universidad se acercó un hospital del área, de aquí de San Sebastián. Este, y en ese hospital nos ofrecieron una clínica de salud para los estudiantes y para la, los empleados de DP. En esa clínica de salud, no era una clínica de salud normal, era una clínica de salud donde había un médico a través de la telemedicina, donde había una enfermera, donde se realizaban muestras de sangre, donde tú no tenías que tener una cita. Simplemente tú ibas a esa clínica de salud y ellos allí te conectaban con el médico y el médico a través de ese proceso te daba una evaluación inicial y te daba una cita de seguimiento. Hay veces que las personas no conocen esos servicios. Bueno, nosotros tenemos un servicio similar. Eh, que es el wellness ATDP en el recinto de Rey y no se preocupen que próximamente <laughs> llega San Sebastián. <laughs> eh, pero pero es, es importante que por lo menos las personas entiendan, ¿verdad? Y, y un poco por eso iba como que encaminándonos a, a, ese, a ese momentito, porque sí es cierto, no hay citas, las citas son de aquí a cuatro meses. <laughs> Eh, y cuidados y más y ahora vienen las navidades y antes la gente recesaba después de navidad ahora a los médicos recesan desde Thanksgiving. Después, después de Thanksgiving, Thanksgiving tú no consigues un médico no consigues nada y un especialista ni hablemos entonces verdad este pero entonces tal vez la telemedicina no es la solución al, total al problema pero es un alivio Sí, eh, por lo menos facilita al paciente, ¿verdad? El que pueda tener ya una, un diagnóstico inicial. Y con ese diagnóstico inicial, pues entonces se van evaluando los procesos y ahí el paciente y el médico determinan, porque aquí es bien clave la decisión de ambos, uh -huh. no es de uno solo. El paciente y el médico determinan cuál va a ser el segundo paso a seguir. Y de ahí el seguimiento. Pero si nosotros también nos sentamos a esperar que nos lleguen los servicios a la casa lamentablemente no van a llegar. Uh -huh. Y las personas que pueden sentirse enfermas, lamentablemente se van a complicar. Entonces nosotros tenemos que aprovechar todas estas oportunidades que se nos dan y a veces que vemos muchos anuncios de clínicas y procesos que van a hacer, eh, y los vemos y no vamos. Y verdaderamente cuando llegamos nos encontramos con una serie de servicios que son para la comunidad, que la comunidad no tiene ni idea que existían que existían y verdaderamente es importante que vayamos a estas actividades y que conozcamos, conozcamos cuáles son esas oficinas. Hay muchos programas federales que ofrecen ayuda a pacientes y que verdaderamente nosotros tenemos que ir y buscar, ¿verdad? Y orientarnos sobre esos uh -huh. procesos, que no solamente se lo debemos dejar a que el médico no me dijo, sino que yo también uh -huh. tengo que preocuparme por aprender de esos procesos. Y eso es bien importante. Nosotros no se preocupe que vamos a tener aquí al doctor Roberto Martínez más adelante, precisamente para hablar de ese proceso del wellness at EDP, que es un proceso, ¿verdad? Un programa de prevención, que es de las, de las cositas que va a tocar ve ahora, ¿verdad? de, de cuidarnos y todos los demás. Eh, y entonces él nos va a hablar del proceso de prevención y de la telemedicina y todo lo demás, y cómo abona a todo esto que estamos hablando del cuidado y el autocuidado. Continúa, Ivette. Okay. Es importante que nosotros cuando vayamos a, a, a verificar esa dieta que vayamos a hacer, esa dieta saludable que podamos estar ingiriendo, nosotros empecemos a comer cositas con frutas y verduras. A veces que nos gusta mucho lo que son las frituras, lo que es el pan y todavía, ya que va a empezar a llorar <laughs> ya mismo hijo con su familia, pero tenemos que, que empezar a ver, ¿verdad? De, esta, de estas frutas y verduras, los que son más verdes, los que son rojos. ¿Por qué? Porque están en una, tienen unas vitaminas y minerales que favorecen a esos antioxidantes también para nuestro cuerpo y nosotros tenemos que empezar. Ayudarnos y es de la mejor manera que nos podemos ayudar es alimentándonos. Los granos enteros, hay que ver, ¿verdad? Que tenemos que elegir, y aquí empezamos a ver el arroz, ¿verdad? Como vamos a verlo, como vamos a entrar en la avena, la quinoa, lo que son los, los granos que son ricos en fibras y en esos nutrientes, las proteínas magras y esas proteínas magras incluye lo que son los frijoles y las lentejas que muchas veces la gente se cree no porque eso no es carne, no es que es carne es que tienen proteína magra y nosotros debemos, buscar buscarnos lo que es la, el, el pavo que esté sin piel, el pescado sin piel, todas las carnes que estén sin piel porque sabemos que en la piel ¿qué es lo que aguanta? La grasa, grasa. Uh -huh. la grasa, entonces pues por lo tanto tenemos que limitar ese consumo de, de esa grasa y de las carnes rojas y procesadas que a veces que por nuestras facilidades con el trabajo, pues bien venimos a ver que nos facilitan en el tiempo, pero lamentablemente no, no, no son tan beneficiosas para nosotras nuestra salud. Los lácteos que sean bajos en grasa, o sea que vamos a buscar la leche más en grasa, los yogur que sean bajos en grasa, todo este proceso que nosotros podemos ingerir y ir mejorando, lo que son las grasas saludables, las nueces, los aguacates en lo que es el, el, el pescado, ¿verdad? Como el salmón. Son alimentos que podemos ingerir y nos van a ir ayudando en este proceso. Limitar el azúcar y los alimentos procesados, que sabemos que Margaret de hoy en adelante va a empezar a evaluarse y va a hacer algo por ella, y si va a tratar de limitarnos, no es que no dejen de comer, es que lo limiten. Es que una donita ahí. Pero una donita a la semana, nada más. No todos los días, Está bien Yo no estoy comiendo todos los días tampoco. Pero un chiste, un chiste de eso es el chocolate. Ay, qué rico. ¿Vieron? Entonces, el chocolate. Yo soy una freak del chocolate. y amante del chocolate. Por ahí dicen que el chocolate el dark chocolate es muy bueno para la salud. Pues yo me agarro de eso. Sin embargo, yo soy amante de los chocolates y yo creo que el mismo cuerpo empieza como acá a decirte stop. Yo... Hoy mismo me tomó una batida pequeñita de chocolate antes de llegar aquí. Y ya yo, cualquier cosa que me como de chocolate, me empieza a dar fatiga. Y antes no me daba fatiga. Yo soy locura con el chocolate. O sea, todo el mundo sabe que a mí me da un chocolate y un plato de arroz de bichuela, Dame el chocolate y quédate con el plato de arroz de bichuela. Y yo creo que hasta el mismo cuerpo empieza a decirte, reduce, niña, reduce. <laughs> También podemos, este, en ese caso, Margarita, hay que empezar a reducir la porción. O sea, no es que no lo coma, es que tenemos que limitarnos. No vamos a comernos en la bolsa de quince, Margarita, no podemos. Ay. Halloween <laughs> es una mala fecha <laughs> para mí. Así que tenemos que empezar a limitar un poquito esos procesos. y Nos pasa con el arroz y la bichuela y la chuleta frita, que venimos y nos comemos esos platos que nos sirven y, y nos llenamos cuando los miramos. Pero, verdaderamente, hay que comer en porciones para ir ayudándonos a, a cuidarnos a nuestro cuerpo. La hidratación, hay que beber mucha agua, mucha agua. Ese es el solvente mejor que podemos tomar. Y nos encantan los refrescos y los jugos. Uh -huh. Y entonces, pues, el agua, pues, la dejamos aparte porque, pues, ya nos sentimos que que tomamos líquido, pero no tenemos que hidratarnos para que ese cuerpo empiece a funcionar adecuadamente. Moderación y equilibrio, ¿verdad? En ese caso hay que mantener la, lo que es el proceso de la dieta y disfrutar, disfrutar de las comidas, ¿verdad? Pero no en exceso, sino moderadamente. Y las comidas frescas y caseras. Eso es algo que verdaderamente aporta a lo que es mejorar nuestro proceso de alimentación y a mantener una vida saludable. ¿Por qué? Porque estos alimentos la, este, mayormente tienen un control que usted pone sobre la preparación de ellos y tiene menos preservativos y todo este tipo de aditamentos que pueda utilizar y que lamentablemente pues al final no, no, nos caen un poquito pesados y nos comprometen nuestra salud. Así que nosotros dentro de este proceso tenemos que ir evaluándolo, hacer ejercicio, por lo menos caminar media horita. No tienes que ir al parque, no tienes que estar en el gym, simplemente salir a caminar media horita. Si no puedes inicialmente, empieza con 15 minutos. 15 minutitos esta semana y 15 minutitos en la próxima, ya va por la media hora. Y cuando vienes a ver, a veces es que nos entretenemos hasta en una hora y nos sirve, ¿para qué? Para lidiar con nuestro estrés diario. Y nosotros nos sacamos ese tiempo, bueno, sin embargo nos quedamos sentados viendo Netflix casi tres horas y nos sacamos una hora ni media hora para caminar. Y eso aporta lo que es nuestra vida saludable dentro del proceso de sanación, ¿verdad? Y de uno mantenerse saludable. Así que si empezamos a hacer estos ajustes en nuestras vidas, no, estamos, no debemos fumar. Así que evitar lo que es el fumar, evitar lo que es el alcohol, todo es en exceso. Y eso es claro, todo en exceso hace daño. Así que y empezar a llevar un poquito de este cuidado en nuestras vidas, podemos quizás, porque no, esto no es infalible. Podemos ayudar a prevenir unas situaciones que nos pueden tener como unos factores de, de que se puedan desarrollar algún tipo de cáncer. Bueno, ya ustedes ahí tuvieron ahí como que todo el lecture de cómo esa parte educativa que es tan importante, de cómo nosotros cuidar nuestro espacio corporal, ¿verdad? Y el de nuestra familia, porque si nosotros comemos mejor, nuestra familia come mejor, por lo tanto, el ambiente, ¿verdad?, en nuestro entorno va a ser más llevadero porque estamos comiendo todos mejores, nuestra salud va eh, mejorando o estamos trabajando para que ella, verdad, eh, la cuidemos más eh, en el en nuestro, ¿verdad? En nuestro en nuestro quehacer diario. Eh, vamos para cerrar y háblanos dos minutos del programa, ¿verdad? Estamos en matrícula abierta. Siempre en nuestro oficiador de Pay University, 896-2252. Sí, de momento se me olvidó el teléfono. Eh, tenemos grado asociado, bachillerato en enfermería y también tenemos las maestrías en enfermería con dos tracks que siempre se me olvidan, uno es trauma y cuidado, y cuidado crítico. Ay, me los aprendí. Y tienen el componente de educación y el componente de administración. Eso, eso nunca se me ha olvidado. Eso es correcto. Háblanos de los programas rapidito, ver Pues nuestros programas de enfermería son acreditados por la agencia profesional ACEN. Así que nuestros estudiantes no solamente pueden obtener su licencia aquí en Puerto Rico, sino que pueden trabajar en Estados Unidos a través de de el, Obtener el grado social del bachillerato tienen unas becas excelentes que ah, tienen super. trabajando en el cuestión de, de los estudiantes nuevo ingreso en enfermería de 2.400 dólares al año. Así que son estudiantes que tienen que calificar, verdad, y se evalúan y se pasan por un proceso en donde ellos ese dinero lo utilizan además, verdad, de las otras becas que pueden tener. Es un incentivo adicional. Para comprar lo que sean sus libros o las necesidades de los estudiantes. Así que nuestro programa tiene la facilidad de lo que son tutorías gratis para nuestros estudiantes. Trabajamos de domingo a sábado, o sea, los siete días de la semana. Tenemos clases básicamente todos los días y los programas todos los días. Áreas de práctica en básicamente los hospitales del área oeste, en lo que es Mayagüez, Aguadilla, Moca. Cabo Rojo, San Germán, así que tenemos un amplio lugar donde pasar a hacer las áreas clínicas y también tenemos todas nuestras comunidades para ofrecer los servicios aquí en San Sebastián y los pueblos limítrofes que así no nos requieran. Y muchas, muchas trabajo comunitario para desarrollar, ¿verdad? Ese proceso de la calidad humana. No me quiero ir sin antes eh, agradecer a Can González por sus mensajes. Y y, verdad, y las bendiciones a, a todo el mundo, a sus dos hijas y hijos, que entiendo lo que dice aquí. Eh, así que gracias por sintonizarnos, gracias por, lo, por los comentarios. Eh, sabemos que la profesión de, de la enfermería mueve, mueve muchas emociones, ¿verdad? Porque tenemos, y, y, y truenos también, mueve de todo ese tema. Eh, porque, ¿verdad? Siempre tenemos a alguien cerca que está en el área de, de la enfermería, eh, ¿verdad? Nosotros que estamos en la en la universidad, en EDP University, pues nosotros tenemos nuestros estudiantes, ¿verdad? que, que interactuamos con ellos constantemente. Eh, y, y entonces el detalle, yo que trabajo en infraestructura, el detalle este de, la, de las comunidades y todo lo demás, pues también estamos bien, ¿verdad? Bien pendientes a, esa, a esas áreas y, y las áreas de simulaciones, esos laboratorios y demás. Y Beth, gracias por compartir tu historia, gracias por compartir tu conocimiento, gracias por educarnos, y se nos va a caer el cielo, pero gracias por educarnos, ¿verdad? En este tema de, de cómo. ¿Verdad? Gracias por aportar aquí en Warehouse Premium cómo podemos eh, autocuidarnos, cómo poner ese granito de arena para ir en ese proceso, ¿verdad? De día a día, mejorarnos eh, en nuestro proceso de cuidarnos. Eh, y yo me lo aplico porque yo, como les digo, los dulces, yo no voy a médico, gente. Yo lo digo, yo es a mí. Con todas las experiencias que yo he tenido con los hospitales por muchos años, con la enfermedad de mi mamá y, y de mis familiares, este, yo yo tengo mis yo tengo mis cinco minutos eh, de protesta con, con el sistema de salud eh, privado y público, todo tipo, ¿verdad? Cosas buenas y cosas malas, y yo no voy a los médicos porque yo me niego a sentarme frente a un profesional que, que tomó una ¿verdad? Un OUS, de, de cuidar y, y velar y proteger, y yo no yo no me sé el mandato completo, ¿verdad? Pero eh, para ayudar en la salud a una persona y que ni tan siquiera la mira a los ojos. O, o le diga, tú eres, tú eres muy joven, eh, tú lo que tienes es changuería, eh, sin buscar más allá cuando hay, una, cuando hay unos síntomas que son evidentes. Y yo, como hablábamos con el licenciado Fernando Cueva, la semana pasada sobre la salud mental y la prevención, ¿verdad? Eh, con, con todos estos temas de la salud mental, eh, eso pasa mucho, por eso es que la salud mental de esta isla y el mismo detalle del cáncer, ¿verdad? Porque uno, uno se siente algo y dice, no, yo no voy a ir al médico porque el médico no me va a mandar a hacer las pruebas, no voy a conseguir un especialista, las citas son de aquí a cuatro meses, un poco más, aquello, lo otro, para aquí, y para allá, y uno está en el aire. Este, y, y pues. Tenemos que todos educarnos. Así que gracias, Iber, por compartir con nosotros. Gracias por estar en casita aquí en Red House Premium. Y a todos ustedes que se conectaron con nosotros, antes que se caiga el cielo, ¿verdad? A decirnos que nos acostemos a dormir tempranito. Antes de que se acabe, ¿verdad? Este día y este tiempo de Red House Premium, quiero eh, invitarlos a que se cuiden, a que cuiden a sus familiares, que seamos compasivos. Eh, que seamos, eh, que entendamos, que nos eduquemos, que busquemos ayuda en, en entender, en conocer, en aprender para poder ayudarnos y ayudar a nuestros seres cuida eh, queridos a cuidar de nosotros para poder cuidar de los demás. Eh, que se eduquen y si usted quiere estudiar enfermería, pues ya usted sabe ahí, EDP University, el recinto de San Sebastián, 896-2252. Y la semana que viene vamos a estar aquí. Once again, en Red House Premium, en la casa de la conversación, de la educación, el diseño y los espacios, con otro tema súper importante de cómo nosotros, ¿verdad? Eh, vamos entrando próximamente al mes del agradecimiento, eh, que es noviembre, y el del arte y la cultura y muchas cositas que están pasando por ahí. Este viernes es la inauguración de Expo Arte. De la Casa Pepiniana de la Cultura en San Sebastián, así que yo ya mismo voy para allá a hacer el montaje de los estudiantes. Así que cita en la sala Pedro Lavalle, eh, aquí en el municipio de San Sebastián. Y nada, nos vemos la semana que viene aquí en un programa más de Red House Premium. Gracias. Gracias a todos. Regresamos en breve a Red House Premium. Soy diseñador y decorador de interior. Gracias a los programas para emprendedores de EDP University. Hoy diseño espacios acogedores para mis clientes. Saber que puedes estudiar un grado asociado que cumple con todas las disposiciones federales es aumentar tus posibilidades laborales. Matricúlate en EDP University. Saber es poder. Saber que puedes adaptar los ejercicios para poblaciones especiales es brindar la mejor versión de ti. Matricúlate en EDP University. Saber es poder. Saber que puedes delinear la mejor estrategia táctica. Es llevar a tu cliente sano y salvo a su destino. Matricúlate en EDP University. Saber es poder. Ya estamos de regreso a Red House Premium con la diseñadora Margaret Díaz Muñoz. Gracias por sintonizar Red House Premium con la diseñadora Margaret Díaz Muñoz, auspiciado por EDP University, Recinto de San Sebastián, todos los miércoles a las 3 de la tarde.